painted a symbol on a piece of paper, and that was just the start of the journey. And now we're very happy to have Victoria with us in the start of this journey. So thank you very much. Welcome to the McGinnis family, Victoria. With this, our question and answer session will begin now. The first question goes to Mr. Raúl. ¿Cuál cree que sea el futuro de Miss Universe en 20 años? Wow. En escasos 10 meses que llevamos en la organización, hemos logrado hacer que nuestra Universe 2023 rebasara cualquier récord de países visitados, habiendo logrado 31 países. Y también, en esos escasos 9-10 meses, logramos llegar al récord de contar con 133 países en los cuales tenemos presencia y tenemos a cada uno de nuestros representantes. Con todas las competencias, no todas llegan a la parte final. Fue por eso que el día de hoy tuvimos 125 participantes, 125 delegadas, y eso nos llena de orgullo, porque es un récord que estamos logrando. Y precisamente por ello estamos seguros que a lo largo de los próximos años vamos a seguir rompiendo récords. 20 años es un camino muy largo, pero yo lo que sí puedo estar seguro que en el próximo año, sin duda, tenemos que romper una vez más el récord de países visitados. Tenemos que rebasar los países que no representen a esta marca mundial, Miss Universe, la marca de belleza más antigua del mundo con 73 años de antigüedad. Y antes de eso tenemos un objetivo inmediato, el país próximo donde se vaya a desarrollar la competencia de Miss Universe, pero de la mano también y a la par, el 75 aniversario, que es en 2 años, que vamos a empezar a preparar próximamente con 2 años de anticipación, porque es el aniversario del jubileo de diamantes. Queremos hacer algo muy, muy espectacular. Entonces, 20 años es mucho tiempo, pero estoy seguro que en un próximo año vamos a tener grandes sorpresas, como todo lo que hemos venido desarrollando este año. Ya sabemos, listos para llevarlas a través de Urban Pop. ¿Qué les están pareciendo las palabras? Por favor, díganos. The next question goes to our Miss Universe, Victoria. How will you use your title as a Miss Universe to give a voice to those who are not heard? Esa es pregunta de Urban Pop MX, chicos. De Rubén. I stand here today as not only a queen, but as a person who wants to inspire others to speak up for themselves. I want to inspire others that no matter where you come from, no matter what you have been through, there is always a new day tomorrow, and you should always speak up for yourself, because that's your right. That is your right. So for me, everyone has a voice, and I want to use my platform to spread awareness about that it's okay. It's okay that you're not always feeling very well, but embrace it and turn it into a positive thing. That's what I want to do. Thank you. Qué pregunta y qué respuesta que hizo nuestro misólogo Rubén. Pueden seguirla en sus redes sociales. Muchas gracias. Rubén y Nero. A mí como el guapo de ustedes. La siguiente pregunta. Our CEO, Fernando. Es para el C-O-N. Which are your strategic steps for the evolution of beauty pageant? Evolution. Evolution. We have blonde and blue eyes, so we are out of the evolution already. That's a big step, I know. We don't need any more revolution here. We get the best here, right? Yeah. We get the best version. The best version of Miss Universe now. Yes. I think she's going to travel a lot, 2,500 countries at least, to promote the brand of Miss Universe as the brand ambassador for sure. That is number one. So human story. We're gonna go so many places in India.